volver a vivir mi realidad, disfrutar de mi país, de la belleza que tenemos acá. Podocarpus es considerado el jardín botánico de América por las numerosas especies endémicas que contiene. Estas especies endémicas también son compartidas con el norte del Perú porque hay mucha afinidad florística. Entonces, un poco esa situación es debido a las circunstancias evolutivas de todas estas especies que han encontrado en estas regiones muy complicadas desde el punto de vista orográfico un espacio para sobrevivir a lo largo de su evolución. Parque Nacional Podocarpus fue creado el 15 de diciembre de 1982, que tiene una extensión de 146.280 hectáreas. Comprende el 20% está en la provincia de Loja y el 80% aproximadamente en la provincia de Zamora Chinchipe. Comprende lo que es la parte del cantón Loja, lo que es en la provincia de Zamora, el cantón Zamora, el cantón Nangareiza y el cantón Palán en la parte alta. Parque Nacional Podocarpus, sobre todo desde la perspectiva de la diversidad animal que posee, tiene una riqueza única en cuanto a aves, que llegamos casi a las 700 especies de aves, lo cual te habla de más de la tercera parte del número de aves que existe en el país. En cuanto a mamíferos, tenemos una importante diversidad y endemismo, sobre todo en lo que son roedores, en lo que son murciélagos, además de la presencia como tal de mamíferos grandes también. Bueno, el jojotoco, que es una ave endémica y es muy, muy rara de reproducirse porque tiene bastantes mamíferos que la depredan, todo eso. Y él cada 6 meses pone un huevo, al año 2, pero todo, en el año a veces sale un pichón o en el año ninguno. Por eso es la población muy poca. Y cada jojotoco más o menos necesita como mínimo 10 hectáreas, la pareja de jojotocos. Y él, su alimento es de ranas, escarabajos, caracoles y lombrices. Inicialmente solamente se había dado importancia al sector de Cajanuma y al sector de Bombuscaro como Parque Nacional Podocarpus. Es así que tras haber hecho algunos recorridos en la zona de Valladolid, que es un sitio muy interesante porque existe el declive precisamente de ecosistemas entre el bosque andino nativo y también el bosque subtropical húmedo. Y es muy interesante porque en este sitio también existen formaciones un poco especiales. También hemos visitado una cueva, ¿no? Una cueva donde la formación interna nos da formaciones muy interesantes acerca de las estalagmitas y las estalactitas, que son formaciones de sedimentación de minerales importantes que se acumulan, que son filtrados por el agua y que de a poco van aflorando dentro de estas cuevas. Y también los paredones, que es un sitio muy interesante, un sitio donde igualmente la sedimentación de minerales ha hecho que estas formaciones sean totalmente impresionantes, y ya genera un atractivo también para las comunidades aledañas, en este caso Valladolid. Entonces pienso que este sitio es muy interesante, hay que fomentar un poco más el turismo acá, pero de una manera controlada, de una manera responsable con el ambiente. Thank you.
Una de las proyecciones que tienen nuestros parques nacionales es mantenerse en estado natural y que sigan prestando sus servicios ecosistémicos en el sur del Ecuador. Ojo, que no solamente prestan estos servicios ecosistémicos a la parte sur del Ecuador, sino también a la parte norte del Perú, porque colindan con áreas naturales de nuestro país vecino del Perú, con la parte norte del Perú. En ese sentido, la importancia del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos es conservar este importante ecosistema único en el mundo que lo tenemos acá en nuestro país y en el sur del Ecuador. Creo que el conocer mejor estas áreas protegidas en particular nos da una oportunidad también para aprovechar a futuro mejor nuestros recursos naturales. Los parques nacionales no solamente es útil y valioso para conservar la biodiversidad, sino que es útil para conservar nuestra propia preservación, la del ser humano, porque ahí podemos encontrar la cura de muchísimas cosas, ¿no?